¿Cómo les va? Buenas noches, aquí estamos, bienvenidos en directo por la pantalla de Canal 2. Estamos comenzando en voz alta. Pensaba hoy cómo se va definiendo el perfil de una ciudad a partir de sus actividades, principalmente sus museos, la historia que nos ha ido promocionando y mostrando en la Argentina y en el mundo, pero también nuestra gente, claro, pero nuestra gente ya no es la misma gente de hace algunos años, de nuestros abuelos, de nuestros padres, porque naturalmente las generaciones van cambiando, los tiempos van cambiando, la vida avanza, hay gente que ya no está, pero afortunadamente vienen otros, y a esos otros hoy está dedicado este programa. Por ejemplo, nuestro invitado no ha nacido en Altagracia, pero trabaja muchísimo por esta ciudad, apuesta por esta ciudad, invierte por esta ciudad y, como si fuera poco, tiene una escuela donde sus conocimientos los transmite a esas generaciones, las nuevas generaciones que van a ir formando y definiendo el perfil de nuestra ciudad. Hablamos de un cocinero, integrante ahora, un chef, del camino de la producción serrana, todo lo que puede producir este valle de Parabachasca y Altagracia, y él está ahí formando también lo suyo a través de una asociación civil de cocineros. Es de Mar del Plata, es el dueño de Alquimia, el bistró y la escuela de cocineros que funciona ahí donde era, recién conversábamos, la mítica Polar, Maximiliano Bouchiel. Maxi Bouchiel, que ya lo conoce usted en la pantalla de Canal 2. Maxi, bienvenido, muchas amigo. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Hablábamos de tantas cosas. Vos venís de Mar del Plata, Maxi. De Mar del Plata, sí. Vos sos nacido en Mar del Plata. Nací en Mar del Plata y, bueno, ahí me crié, estudié, hice el secundario, qué sé yo, estudié cocina. Y bueno, por esas vueltas de la vida terminé en Altagracia. Pero estoy en Altagracia por una decisión propia. Ajá. ¿Viste? Sí, totalmente. Porque había otras ciudades a las que elegir como posible destino y Altagracia se presentó como la más fuerte, la más decisiva. En realidad, claro, yo conocí Altagracia cuando tenía unos 16, 17 años, porque mi padre vivía acá por una cuestión laboral, él había vivido en el sur. Y después, bueno, lo trasladaron a Córdoba. Y había elegido Altagracia para vivir como una ciudad que le quedaba cerca de todas las cosas, ¿viste? Entonces, bueno, cuando vine la primera vez, me hice compinche así de algunos amigos, qué sé yo. ¿De qué año estamos hablando? Y estamos hablando, a ver, hace mucho. Yo tenía como 17 años, así que 17, 18 años. ¿Cuántos años tenés, Maxi? Ahora tengo 41. Así que hace más de 20 y pico años. Año 90. Bien. Antes, sí, 90 y pico, ¿viste? No, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Y entonces, bueno, después el tema de poder haber, siempre seguía viniendo, porque bueno, lo venía a visitar a mi viejo, ¿viste? Y bueno, después por esas cosas, los cocineros son curiosos, ¿viste? La mayoría de los cocineros son curiosos, entonces por ahí quedarte quieto en un solo lugar es medio como quien está como fuera de contexto, ¿viste? Alguien que se quede siempre en el mismo lugar. Entonces, por ahí ir viajando, qué sé yo, te va llevando por distintos caminos en el que vos vas aprendiendo, ¿viste? Y en uno de esos viajes, bueno, me quedé en Altagracia, surgió la posibilidad de armar un negocio, qué sé yo. Esto fue, en el 99-2000. Y yo tenía a mi hija más grande, había nacido, que es de Altagracia también, y eso hacía también que yo me quedara acá, ¿viste? Sí. No, digo, ¿qué veías vos en Altagracia? ¿Qué veías de Altagracia? ¿Una ciudad te gustaba, te parecía atractiva o te quedaste acá porque las circunstancias se dieron de que te quedaras acá? ¿Qué apreciabas de esta ciudad? Yo creo que lo que hace que vos te sientas cómodo en un lugar son los afectos, ¿viste? Entonces, cuando te haces de un grupo de gente que por ahí se desarrolla con vos o qué sé yo, empezás a conocer gente, eso hace que te quedes, ¿no? Más allá de que en ese tiempo yo había estado viviendo acá, después me fui a vivir a otros lugares, qué sé yo, haciendo temporadas, ¿viste? Te vas guiando, pero creo que los afectos es lo que más te llama a un lugar. Por lo menos en ese momento de mi vida. Quizás ahora, ¿viste? Siendo un poco más grande y teniendo una evolución del desarrollo profesional, ¿viste? Estaría viviendo otras cosas. La gracia cambió mucho de esa época ahora. Para bien, gracias a Dios, por lo menos desde mi punto de vista. Hablábamos de tantas cosas con Maxi antes de comenzar esta charla, porque él viene de Mar del Plata, y conversábamos, yo que he ido a Mar del Plata, que he viajado, que también la conozco, y él me decía que, bueno, Mar del Plata ya no es la misma Mar del Plata que uno ha conocido hace algunos años, pero porque las cosas también van tomando esa evolución. Son distintos, sí. Con sus aspectos positivos y con sus aspectos negativos, ¿no, Maxi? Tal cual, sí, sí. Mar del Plata era una ciudad que, bueno, yo la veía como el lugar donde nací, obviamente. Pero, bueno, acá es grande, ¿viste? Demasiado grande. Yo ahora ya me acostumbré tanto a vivir en Altagracia que
me parece que no me adaptaría de vuelta a vivir en una ciudad así. Te voy a hacer una pregunta, pero no con el ánimo de meterme en tu intimidad. ¿Me la podés contestar por sí o por no? Porque sí. Después viene la repregunta. ¿Estás en pareja? Ahora sí. ¿Convivís? Sí. Ahí está. Ahora quiero preguntar, ¿quién cocina en tu casa? Cocino yo. Sí, cocino yo, de hecho. ¿Y ella bien o...? Bien, me ayuda, a trabajar ¿para conmigo. Cocinar? Sí. Porque, bueno, es un... En realidad, viste, nosotros comemos en el restaurante, entonces es más de lo mismo, viste, qué sé yo, cocinamos, por ahí picamos algo mientras estamos trabajando y después comemos con... Es como una especie de... Cada restaurante... Un restaurante es como Gran Hermano, viste. O sea, viste que siempre, qué sé yo... Hoy se armó un lío en Gran Hermano también. Sí, no, yo no miro mucho, pero bueno. Así es bien. O sea, me quedó en el tema de Gran Hermano porque por cómo conviven todos, ¿viste? Cómo van conviviendo porque distintas personalidades se van adaptando y con esa gente pasás muchísimas horas, ¿viste? Porque por ahí llegan a la tarde, te tomas unos mates, qué sé yo, después despachás, después comes, te quedas de sobremesa. ¿Viste? Entonces es mucho más que un trabajo de no sé cómo será otro trabajo, porque yo siempre trabajé de cocina, ¿viste? Pero me imagino una fábrica que también debe tener otro tipo de diagrama para poder trabajar, ¿viste? Entonces, en esa interacción que hay, ¿viste? Vos es como comer en familia, ¿viste? Claro. Todas las noches vos comés con tu compañía de trabajo. Claro, uno siempre tiene la fantasía de qué come el cocinero. Si el cocinero todos los días en su casa tiene esos platos elaborados, magníficos, claro. Maravillosos. ¿O se arregla con cualquier cosa, con lo que hay? Claro, en realidad, bueno, por ahí a veces nos damos un gusto, ¿viste? Pero, vamos... No, comemos lo que hay. O sea, lo que hay, qué sé yo. Comida común, ¿viste? Pero no es lo mismo la comida común que pueda llegar a preparar yo. Claro. Soy muy buen cocinero, te aclaro. Vos no me creas. No tengo no ni idea. Creo porque... No me creas. Okay. No, pero digo... A ver, con dos o tres cosas, imagino que el buen cocinero... Desarrolla un plato, claro. Desarrolla sí, un plato. Sí, seguro. Lo que tiene que... La comida de restaurante, ¿viste? Por más que la haga una otra persona, un cocinero cocinando en el restaurante, tiene comida de restaurante, ¿viste? Claro. ¿Qué sé yo? En casa... No, yo, de hecho, en mi casa no se prende la cocina, ¿viste? Porque, qué sé yo, no cocinamos. A ver, por ejemplo, ¿viste? ¿Qué? ¿Qué cocinás? ¿Para comer nosotros? Sí. No, por ahí una ensalada, bifes, qué sé yo. Por ahí hacemos milanesas, ¿viste? Alguno de los chicos se pone a hacer un montón de milanesas, las tenemos frisadas. Y bueno, eso, cerdo. Cambiamos las proteínas, obviamente, porque no vamos a comer siempre lo mismo, ¿viste? Pero bueno, y mis hijos también comen eso, ¿viste? Se desarrollan así. O por ahí, es más, por ejemplo, los mariscos, que son fáciles de cocinar, entre comillas, ¿viste? Que se cocinan rápido. A mi hijo, el del medio, le gusta mucho, ¿viste? Entonces, él se pone, qué sé yo, va como aprendiendo, pero lo tiene tan incorporado el tema de estar en una cocina, pues ellos se criaron adentro de una cocina, que le parece lo más normal del mundo ponerse a cocinar y hacer algo, ¿viste? Hasta para todo. Bueno, te voy a preguntar tantas cosas. Atención, los hombres que gustan cocinar, las mujeres que les gusta la cocina, que por ahí tienen alguna duda. Bueno, está un maestro, está un profesor, está alguien que sabe, que además le gusta y que además capacita. Este es el momento para que usted nos llame, nos deje su mensaje de texto o su WhatsApp y haga llegar la pregunta, el mensaje, el llamado o lo que ustedes quieran. Pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook, en voz alta. Estamos muy cerca de llegar a los 1000 me gusta, así que busquen en voz alta en Facebook, pongan me gusta, dejen su mensaje, lo vamos a leer acá. Si se manejan con Twitter, estamos aquí con las redes sociales. Está Matías Fuentes, muy activo para recibir las comunicaciones de ustedes. @ en voz alta G. Y además hoy... Vamos a regalar una cena para dos personas de uno de nuestros anunciantes, que es Pueblo Viejo Restaurant y Bar. Así que nos llaman, nos dejan su nombre, sus últimos tres números del DNI, regalamos una cena para dos personas en otro de esos lugares maravillosos que tiene la ciudad de Altagracia. Este es el momento donde ustedes empiezan a comunicarse con nosotros. Pausa, ya venimos, aromas de cocina y tantas cosas lindas que ha dicho Maxi. Los cocineros son curiosos, los afectos hacen que vos te sientas cómodo en un lugar, más allá de la belleza, más allá de que te vaya bien, los afectos hacen que vos te quedes en ese lugar. Esto le pasó a Maxi, por eso le gustó Altagracia. Lo estamos conociendo y la idea es que usted también lo conozca, son las nuevas generaciones que tiene la ciudad. Sitting kind of like
Everybody sing.